no cobra lo mismo que en la pública. Thank you.
Bueno, vamos a comenzar esta mesa redonda. Que lleva por título Familias y Sociedades Inclusivas. Me acompañan en la mesa, en representación de UNICEF, doña María Ángeles Espinosa, en nombre de la Federación Española de Banco de Alimentos, don Juan Vicente Peralayala, en nombre de la Fundación ONCE, don Fernando Riaño, y en nombre de Cáritas España, don Francisco Lorenzo, a quienes posteriormente presentaré. The Family Watch, siguiendo la recomendación de Naciones Unidas, ha querido llevar a cabo esta jornada en el marco del 15 de mayo y precisamente en el Congreso de los Diputados, que es sede de la soberanía nacional. El Día Internacional de las Familias nos brinda la oportunidad de concienciar, como así hemos oído en palabras del presidente de Family Watch, acerca de las cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a todas las familias en el mundo. La familia es, además, el elemento fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, como así aparece recogido desde el 2014 en la resolución del Consejo de Derechos Humanos. A pesar de que el concepto de familia se ha ido transformando y su estructura ha ido evolucionando también en estas últimas décadas como resultado de las tendencias mundiales y también de los diferentes cambios demográficos, desde Naciones Unidas se considera también que la familia constituye esa unidad básica de la sociedad y pide también así a los Estados miembros que lo respeten y apoyen. Pero la familia, como muy bien saben ustedes, no solo es la principal unidad básica de la sociedad, sino que también es el principal agente de desarrollo sostenible, de desarrollo social, económico y cultural, siendo además la principal red de solidaridad y de prevención frente a la exclusión social. Para que una sociedad sea sostenible, necesitará crear riqueza. Las familias son esa principal célula de creación de riqueza y por eso necesitamos trabajar por esas familias sostenibles que serán quienes cumplirán de forma más eficaz las funciones que les encomienda la sociedad. Por eso hoy entendemos también desde The Family Watch que las políticas orientadas hacia las familias deberán estar por encima de la coyuntura política. Es por eso que trabajamos con muchas de las asociaciones que hoy se encuentran aquí, desde el tercer sector, por ese pacto de Estado por la familia y la infancia, de tal forma que todas esas medidas pasen a convertirse en una cuestión de Estado con una estabilidad y durabilidad que las hagan verdaderamente eficaces y puedan así verse sus resultados a largo plazo. Y esa eficacia también se verá en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible si las políticas de familia responden a los numerosos desafíos con los que se enfrentan hoy las familias. Bien, pues quiero entonces ya ceder la palabra a doña Ángeles Espinosa, que es presidenta del Comité de Estudios y de Formación de UNICEF Comité Español. Y le damos nuestra bienvenida. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Permítanme que antes de comenzar mi intervención dedique unos minutos del tiempo que me ha sido concedido para agradecer a los organizadores de esta jornada la invitación que han trasladado al Comité Español de UNICEF para estar aquí con ustedes esta mañana. Como decía la moderadora de esta mesa, nos enfrentamos a una sociedad diversa, a una sociedad heterogénea, a una sociedad en la que las familias, tienen que dar respuesta a nuevas necesidades y a nuevas demandas. Y lo tienen que hacer fundamentalmente a través del cuidado, de la protección y de la garantía de los derechos de los niños y de las niñas que viven en esas familias. Esa estructura familiar es la garante
de la adecuada satisfacción de esas necesidades y del cumplimiento de esos derechos. Y en ese sentido, como no podía ser de otro modo, mi intervención, que representa a la organización que represento, al Comité Español de UNICEF, va a estar centrada en tres ideas fundamentales. La primera de esas ideas es el derecho de todos los niños y todas las niñas a vivir en una familia, a tener una estructura familiar que les proteja, que les cuide, que les dé cariño. La segunda cuestión estaría relacionada con cuál es la situación que el Comité de Derechos del Niño ha remarcado, ha llamado la atención al Estado español tras la presentación de su informe sobre el seguimiento y la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en relación a la situación de los niños y de sus familias. Y la tercera cuestión sobre la que me gustaría llamarles un poquito la atención, aunque entiendo que ustedes, posiblemente la mayor parte de ustedes, mejores conocedores de este tema o al menos en más profundidad que yo, ya tienen en mente, pero por no olvidarnos en un día como hoy de esos niños y de esas niñas que viven en familias de especial vulnerabilidad, en familias, digamos, donde hay más dificultades, donde hay más problemas para garantizar sus derechos, que serían los niños y niñas que viven en familias de acogida, no porque las familias no garanticen esos derechos, no porque no cumplan esos derechos, sino por las dificultades que en ocasiones se encuentran esas familias con respecto a la administración o a la situación en la que están los niños y las niñas en acogimiento familiar. Los niños y niñas, el derecho a la familia de los niños y niñas migrantes y refugiados, y la situación en la que viven los niños y niñas cuyas familias tienen lo que denominamos en términos generales dificultades especiales o vulnerabilidad social. Voy a ser muy breve, me advirtieron que dispondría de unos 10-15 minutos y espero no agotarlos. La primera cuestión sobre la que me gustaría hacer unas breves precisiones es eso que hemos llamado el derecho de los niños y niñas a vivir en una familia, en un entorno que les garantice cuidados, protección, cariño, normas, responsabilidades, es decir, en un entorno que satisfaga sus necesidades y garantice sus derechos. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece de una manera muy clara en varios de sus artículos este derecho. El artículo 9 hace referencia explícita, es quizás, si hubiera que quedarse con un artículo de la Convención, podríamos elegir este, el artículo 9, donde se hace de una manera más clara, más explícita, más directa, referencia al derecho que tienen los niños y las niñas a vivir con sus padres. Ese es un derecho que está claramente recogido en el artículo 9 de la Convención, salvo en aquellas ocasiones en las que el interés superior del niño no lo recomiende. En ese sentido, digamos que están todas las medidas que los sistemas de protección de los distintos países, de los distintos estados, y también haremos referencia brevemente a las medidas de protección que tiene previstas nuestro sistema de protección, tienen como soluciones transitorias y nunca permanentes para dar cabida, para dar protección, para dar cuidado a los niños y a las niñas hasta que sus familias, digamos, estén en esas condiciones de poder volver a tener a los niños volviendo con ellos. Incluso en esas situaciones que contempla el artículo 9, en las que por el interés superior del niño conviene separar temporalmente al niño o a la niña de su familia, está previsto que el niño o la niña tenga que seguir teniendo contacto con sus progenitores.
tanto si estos viven juntos como si viven separados. Y también el artículo 9 de la Convención hace una mención explícita a que naturalmente son los padres y las madres, quienes tienen que brindar ese entorno, pero que en aquellas situaciones en las que las familias se encuentren con dificultades, es el Estado el garante de esas condiciones, digamos, de esa estructura que tiene que garantizar el derecho que está recogido en este artículo. El artículo 10 hace una mención expresa al derecho que tienen los niños y sus familias de reunificación familiar, especialmente, digamos, a considerar en las situaciones de niños migrantes y niños refugiados, para que se garanticen esas condiciones de reagrupación, esas condiciones de vuelta de los niños o de reagrupación de las familias, siempre dentro de la garantía y de la protección de los derechos del niño. De manera más indirecta, pero también relacionada con el artículo 9, encontramos el artículo 18, que establece la responsabilidad expresa de las familias sobre la crianza de sus hijos, y en caso de que esta responsabilidad no se pueda ejercer por falta de recursos materiales o por falta de recursos intelectuales o de cualquier otra situación, insiste, enfatiza en la responsabilidad del Estado. Y el artículo 20, dedicado a la protección de los niños privados de su medio familiar, establece la regulación que deben, establece, digamos, los preceptos, un marco de referencia general para que cada Estado diseñe un sistema de protección que garantice los cuidados alternativos a los niños y a las niñas que tienen que ser temporalmente separados de sus familias. En relación a este artículo y, digamos, como desarrollo posterior de este artículo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba en el año 2010 el documento de directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, donde se desarrollan, digamos, los marcos generales, las estructuras generales para poder diseñar sistemas de protección verdaderamente garantistas de los derechos de los niños y de sus familias, de tal modo que ningún niño, ninguna familia se vea afectada por la separación o por la retirada de un menor por condiciones que no tienen que ver exclusivamente con la garantía de los derechos del menor, con, digamos, el cuidado, la protección del menor y con la incapacidad puntual de esa familia para ejercer las funciones parentales. Con respecto a lo que dice el Comité acerca de la aplicación de estos derechos y de algunos otros que están directamente relacionados con la protección de los niños dentro del entorno familiar, en su informe, en el informe que se publicó en las observaciones que el Comité de Derechos del Niño hace al Estado español en el mes de febrero del año 2018 en relación a los informes quinto y sexto de seguimiento y aplicación de la Convención que presenta el Estado español, el Comité llama la atención en relación a dos cuestiones, directamente relacionadas con el tema que esta mañana nos convoca aquí. El Comité hace muchas observaciones, supongo que algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de revisarlas, y si no, les animo a que lo hagan, porque dan una panorámica quizá que no debe ser interpretada en términos negativos, sino en términos positivos, es decir, qué es lo que debemos mejorar, en qué línea debemos seguir trabajando en este país, en aras del interés superior de nuestros niños y de nuestras niñas, y sobre todo de la garantía de sus derechos. Y les decía que el Comité llama la atención en relación a dos aspectos. Un aspecto que podríamos denominar de manera genérica entorno familiar, y un segundo aspecto
que podríamos denominar niños y niñas privadas de su entorno familiar o de una manera, si ustedes quieren, más coloquial o más cercana a los términos en los que nos estamos refiriendo, a niños y niñas que deben ser protegidos, que deben ser tutelados por la Administración pública. Con respecto a las observaciones y recomendaciones que hace el Comité en relación a eso que denominamos de manera genérica entorno familiar, el Comité menciona expresamente dos cuestiones. Una primera cuestión que tiene que ver con muchas de las cuestiones que supongo que a ustedes les preocupan y en las que trabajan día a día intentando mejorar, que es que el Comité recomienda proporcionar recursos de asistencia y asesoramiento a las familias, pero especialmente a las familias que tienen situaciones más vulnerables, aquellas familias en las que, digamos, hay un riesgo de incumplir con sus responsabilidades parentales. En la recomendación del comité se habla expresamente de maltratar, en aquellas familias que maltratan a sus hijos. Yo, si ustedes me permiten, no voy a utilizar ese término, el término de familias que maltratan a sus hijos, sino que voy a utilizar un término que creo que se acomoda mucho más a la realidad de las familias y de los niños que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Yo siempre tengo la sensación de que cualquier madre, cualquier padre, quiere a sus hijos tanto como yo quiero a la mía. Y que cuando hay situaciones verdaderamente dramáticas en las que los niños tienen que ser separados de esas familias, estigmatizar, culpabilizar a las familias no ayuda a los niños, no ayuda a las familias, sino que deberíamos ver cuál es el entorno, cuál es ese contexto en el que se producen esas situaciones. Por eso, insisto, voy a enfatizar en la llamada de atención del comité, me gustaría enfatizar en la llamada de atención del comité sobre la necesidad de que haya más apoyo a las familias, más recursos, especialmente a esas familias cuyas condiciones sociales, económicas, culturales, en ocasiones de salud física, de salud mental, no les permiten cumplir de manera adecuada con el ejercicio de sus funciones parentales. Y después, el comité llama poderosamente la atención sobre la necesidad de que el Estado español aumente las prestaciones en general y para las familias y específicamente para aquellas familias que tienen mayores dificultades, haciendo mención expresa a las familias monoparentales, a las familias numerosas y a las familias desempleadas. Luego, el comité señala dos ámbitos importantes de trabajo, dos líneas importantes de trabajo con respecto al entorno familiar. Centrándonos ya de manera más específica en los niños y niñas privados de su entorno familiar, habría que decir que al comité le preocupa el elevado número de niños y niñas que todavía viven en acogimiento familiar. Niños y niñas que, teniendo que haber sido separados de su entorno familiar, teniendo que haberse sido separados de sus familias biológicas, la Administración adopta una medida de protección sobre ellos, y esa medida es el acogimiento residencial. Esa situación es especialmente, digamos, llamativa cuando nuestra ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia enfatiza, digamos, coloca como medida de protección estrella, si me permiten el calificativo, el acogimiento familiar, dando por supuesto que un niño o una niña, donde mejor tienes garantizados sus derechos, donde mejor tiene satisfechas sus necesidades, es en un entorno familiar. También al comité le llama la atención
La demora, el tiempo que en algunos casos toma la Administración en la asunción de la tutela de un menor en situación de desamparo. Y eso porque cuando hablamos de niños y de niñas la dimensión temporal adquiere una relevancia especial. Es verdad que la modificación de la Ley de Protección Jurídica del Menor enfatiza mucho en la formalización de plazos, en el establecimiento de plazos delimitados, de plazos cortos para revisar los procedimientos, para tomar decisiones, pero, insisto, al comité le llama la atención esa demora. Y también le llama la atención la situación en la que se encuentran algunos centros de protección, tanto en lo que tiene que ver con infraestructuras como en los recursos, digamos, psicoeducativos o psicosociales que se aportan a los niños, y especialmente llama la atención en lo que denominamos la transición a la vida adulta, es decir, cómo se produce la salida de estos menores que viven bajo el sistema de protección cuando cumplen 18 años y, en el mejor de los casos, pueden volver a una familia que a veces no se ha recompuesto porque no ha tenido, digamos, la capacidad o no ha tenido las ayudas o no ha tenido, digamos, los soportes como para recomponerse y aceptar volver a poder integrar a sus hijos y a sus hijas, o, en el peor de los casos, se encuentran con 18 años sin nada que les proteja. Muchos de nosotros tenemos hijos en esa edad y para nada pensamos que estén capacitados para enfrentarse a la vida, a una vida difícil, compleja, con 18 años. Con respecto al último punto sobre el que quería llamar su atención, eso que hemos denominado situaciones especiales, simplemente unas pinceladas, porque ya estoy agotando mi tiempo, en relación a esos tres ámbitos que les mencionaba. Los niños y niñas en acogimiento familiar y residencial, lo hemos comentado antes, la ley modificada prevé un amplio, digamos, trabajo sobre el acogimiento familiar. Pero el acogimiento familiar es una medida compleja, es una medida que tiene que articular muchos subsistemas en un sistema grande, la familia biológica, la familia acogedora, el niño. Hay que hacer un seguimiento, un acompañamiento, un trabajo que requiere de recursos materiales, pero no solo, de recursos personales, de formación, para que realmente esa medida, que insistimos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de